Pues bien, amiguitos, ya llegamos aquí al invernadero de la familia Pérez Díaz. Y esta vez, en nuestro amiguito Fernando, le vamos a prestar nuestro micrófono para que él conduzca el reportaje. A ver qué tal sale. ¡Sale! ¡Órale, pues! Pero, papi, ¿cuántas rosas salen acá en todo el invernadero? Pues, hijo, aquí estamos sacando más o menos cuando ya empieza toda la cosecha. Estamos sacando más o menos de 30 a 40 paquetes. Cada tercer día cortamos. ¿Cuáles son las cosas que les quitas a las rosas? De aquí lo que se quita, mira, de estos ya se corta de aquí. Y ya de esto ya da de aquí. Y ya se ya retoñan y ya es lo que se quita. Oye, mami, ¿tú en qué ayudas? Bueno, hijo, en los tiempos libres que tengo, vengo con tu papá a ayudarlo aquí. A sacar zacate, a cortar la rosa. Ya que juntamos la rosa, pues ya lo empezamos a componer ya para hacerlo en manojo o en paquete para irlo a vender. Oiga, ¿y cuál es la plaga más común de la rosa? Ay, pues hay una plaga que es la arañita, la famosa araña que en el botoncito, en el botón que crece, lo cubre bien pegajoso, lo cubre y ya eso ya no lo deja reventar la rosa. Ah. Sí, lo cubre el botoncito y ya. Ya lo pudre, pues la flor, ya no lo deja crecer. ¿Y otra plaga? Otra plaga es la cenicilla, que la cenicilla es como ceniza, que lo cubre todo lo que es la hoja. Ajá. Toda la hoja y lo de arriba, abajo y todo, y poco a poco lo va secando hasta que logra acabar la mata de rosas. Y por ejemplo, ¿aquí cuántas veces riegan? Aquí regamos dos veces a la semana o tres veces a la semana, según cómo esté el calor. Ah. Sí, porque aquí encierra muchísimo calor por el plástico. O sea, el plástico hace que aquí esté más caliente, sí, todo. Sí, eso lo hace que entre más calorcito y eso hace que brote más la rosa. Porque si no hay sol, no brota la rosa. La rosa necesita sol para que reviente. Necesita sol. Ah, y, no sabía. Y calor. Ah, muy bien. Pues bueno, vamos a seguir aquí con nuestro reportero especial, ¿verdad, Fer? Sí. Vamos a seguir aquí paseando en el invernadero de la familia Pérez Díaz, ¿verdad? Sí, bueno, así es. ¡Vámonos! Bueno, y aquí estamos viendo que nuestros amigos ya tienen cada uno sus rosas, ¿verdad? ¡Sí! Eso es todo, se ven bien bonitos con sus rosas. ¿Porque saben para quién son? ¡Sí! ¡Para la novia! ¡Sí! ¡Sí, es para sus novias, ¿verdad? ¿Que ya tienen novia? ¡Sí! A ver, ¿cómo se llama tu novia? ¡Rosita! ¿Rosita? Sí. Bueno, le vamos a preguntar para quiénes son las rosas, pues, ¿para quién la cortaron? Para mi mamá. ¿Para tu mamá? Sí. Eso es todo, a ver, ¿y para ti? Para mi mamá. A ver, ¿y tú? Para mi mamá. ¡Ah! ¿Y tú? Igual, para mi mamá. ¡Sí! ¡Ah, qué mentirosos! Hace ratito estaban diciendo que para su novia, que se lo van a llevar al parque. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a seguir aquí el reportaje de Viva la Pelota con tu amigo Pepe Notas y el reportero Fernando. ¡Vámonos! ¡Cauque un saludo! ¡Cuándo totak de Tatusta! Vamos a invitarte a que el Glitter Televisión está Canal 10. ¡Cauque un saludo! ¡Totak! Yo mando saludos a la Escuela Adolfo Ramos Aguilar allá en San Cristóbal y a todos mis amigos de acá de Nachig, la Escuela Rafael Ramírez Castañeda. Bueno, Pepenotas, esperamos que te haya gustado el recorrido de que te trajimos a enseñar al invernadero. Y a ver si para la próxima nos vuelves a visitar de nuevo. Sí, claro que sí. Sí, sí me gustó mucho estar aquí con la familia de nuestro amigo Fernando. Nos gustó mucho también el recorrido que hicimos en toda la casa de Fernando, aquí en el invernadero. Y bueno, nosotros vamos a tener que seguir viajando por el estado de Chiapas. Yo soy tu amigo Pepe Notas, del programa Viva de la Pelota. ¡Vámonos!